La última vez que estuvo usted por aquí, manifestó su molestia de que su hijo Antauro estuviera en Piedras Gordas porque no le correspondía de acuerdo al delito cometido. Quería comenzar preguntándole si usted está satisfecho, contento de que haya sido trasladado a esta instalación militar Virgen de la Merced. Sí, completamente. ¿Por qué? Porque se ha restablecido la legalidad. Primero, él es primario, no ha tenido ni antecedentes policiales ante la cuestión de Andahuaylas, que es un acontecimiento político. En consecuencia, es delito político. Y recién, ¿no? En estos días, creo que en febrero, ¿no? Ha sido trasladado al régimen que le corresponde. Porque en Piedras Gordas no le corresponde de ninguna manera. Él ha estado permanentemente durante más de 7 años, ¿no? Condenado a la prisión que no le corresponde, o sea, en una situación injusta, ¿no? Entonces, ahora recién, donde está, ¿no? Ahí le corresponde. Ahora, ¿podríamos decir que de algún modo sus pedidos fueron escuchados, don Isaac? Porque yo recuerdo que usted hizo esa invocación aquí. Bueno, mire, yo he notado ese esfuerzo en el actual director de INPE, ¿no? De restablecer la cosa a lo que corresponde, ¿no? ¿Quiere decir que esta decisión corresponde al señor Pérez Guadalupe? Bueno, él es el jefe de la institución, seguramente consulta con el ministro que es su superior, ¿no? Y este con el presidente de la República o el gabinete o con el presidente del gabinete. Pero lo que importa a mí, ¿no? Y al derecho es que recién se le está restableciendo, ¿no? Al lugar, al tipo de prisión que le corresponde. Incluso, no totalmente, porque he estado pensando a raíz de esto, ¿no? Y llego a la conclusión de que la primera división de prisiones en el Perú, de hecho y de derecho, es, así como la sociedad, toda sociedad, la primera división que tiene es civiles y militares. Las fuerzas militares son, ¿no? Una institución inherente a todo Estado que cuida la seguridad del Estado, la voluntad del Estado, la seguridad nacional e internacional. Entonces, en esta división, los civiles tienen su régimen y los militares también. Hay un tribunal militar y tribunal para los civiles. Entonces, cuando los delitos de función, o sea, en actividad, el militar en actividad comete, tiene su prisión, tanto la Marina, la Fuerza Aérea como el Ejército, de acá y del mundo. Lo que nos está diciendo don Isaac entonces es que los delitos por los cuales ha sido juzgado su hijo Antauro son delitos que tendrían que haber sido vistos por el fuero militar. No. Si usted es militar y en el ejercicio de la carrera militar, como militar, usted comete delito, se llaman delitos de función. Delitos propios inherentes a la carrera militar. Que no es el caso de Antauro. No. Ahora, el caso de Antauro sí es, porque recién he reaccionado yo. ¿Por qué? Porque él, ¿no? Es un político, un militar antes, que pasa a ser político, se alza en armas contra el presidente legal Toledo de entonces para que renuncie él, y entonces tiene que encontrarse, como es alzar de tu hijo la policía. Hay un teatro de operaciones, hay una guerra, hay un conflicto, hay encuentros, muertos y heridos de ambos lados. ¿Una guerra? Una guerra interna, se llama guerra, estado de guerra. Porque han intervenido de las fuerzas gubernamentales, han intervenido 7 generales. 4 generales de la policía y 3 generales del ejército. El general Gibovich, el general, bueno, no me acuerdo en este momento de su nombre. No. ¿Cuáles son los elementos que deben estar presentes para considerar que es un hecho militar, que es un delito militar, y en este caso, como usted cuando dice, es fuerza una armada, alza, por eso le digo, él se alzó en armas. Entonces, se alzó, tomó el cuartel, tomó prisioneros del cuartel con su personal, con su arsenal, con todo, ¿no? Y el Estado también dio su decreto supremo para movilizar las Fuerzas Armadas, movilizó más de 1000 policías, ¿no? Cerca de 500 soldados, fueron 7 generales que intervinieron allí, de un lado, del otro lado,
¿no? Otros dos militares, ¿no?, en retiro, ¿no? Y hubieron tratativas entre ambas partes, actas firmadas y también encuentros, muertos y heridos de ambos lados. Ahora, si es ese es delito común o no, no es común propiamente, de ninguna manera, ¿no? Y pero ha sido juzgado por la justicia común. Momentito. Los poderes, hay varios poderes del Estado, entre ellos el Poder Judicial. Para el Poder Judicial, esto y dando vueltas, es una concurrencia de 7 bandas de delincuentes. Asesinos, tenedores ilegales de armas, arrebatadores de armas, secuestradores, etc. ¿No? Así ha terminado en la sentencia de la Corte Suprema. Para la Corte Suprema son delincuentes comunes. Pero el Poder Ejecutivo, que es otro poder del Estado, también se ha definido por instrumento político que le traigo acá y se lo voy a dejar. ¿No? Por, ¿no? ¿Qué es este? Es un decreto publicado en el peruano. En el peruano, ¿no? Después lo lee, ¿no? En el que, pero dígame rápidamente de qué se trata. Es un ascenso póstumo. Con motivo de los funerales de los 4 policías muertos, ¿no? Por resolución ministerial, el duelo arrastra el Estado, ¿no? Y ese está grabado, ustedes tienen en su archivo, y con las exequias, y son considerados caídos en acción de armas. Entonces, esta es una página de normas legales del peruano del 5 de enero del 2005, donde en una resolución del Ministerio del Interior se dice otorgan ascenso a grado inmediato superior a título póstumo por la causal acción distinguida a personal de la Policía Nacional del Perú. Se refieren específicamente a los policías que murieron en el Andahuaylazo. Y en la resolución se dice dar de baja por fallecimiento en acción de armas. ¿Qué demostraría esta expresión? Eso demuestra que el Ejecutivo está considerando que estos no son asesinados, sino han caído en acción de armas. Fallecimiento en acción de armas. ¿Qué cosa es acción de armas? Es lo que dice la en el campo resolución de batalla del ministro Javier Reategui, firmado por el presidente Alejandro Toledo. Entonces, esto equivale a la sentencia de la Corte, del Poder Judicial, de la Corte Suprema. Entonces, para el Estado, en cuanto Poder Judicial, estos son delincuentes comunes. Antauro es un delincuente común más. Lo que nos está diciendo entonces es que para el Poder Ejecutivo son caídos en acción de armas y para el Poder Judicial son asesinados por delincuentes comunes. Así está. Esa es la realidad. En la sentencia por la cual son delincuentes comunes está en la sentencia de la Corte Suprema. Y este equivale, este es lo máximo que puede del pronunciamiento sobre este asunto. Ahora, detrás de esto, ¿por qué es lo máximo? ¿Porque lo firma el presidente? Tiene esa categoría, pues. Es resolución. Pero en lo que se refiere es el pronunciamiento a delitos oficial. El Poder Judicial tiene la atribución, ¿verdad? No, pero también hay un pronunciamiento, son poderes independientes. El poder judicial está totalmente equivocado. Incluso ignoraba, ¿no?, que el alzamiento en armas es delito político. Incluso cuando yo hablé con cada uno de los vocales de la Corte Suprema, me dijeron, ¿pero dónde saca usted esa distinción? En ninguna parte del código, en ninguna parte hay delitos comunes y delitos políticos. Entonces tuve que rectificarle. El término incluso delito político está en el artículo 37 de la Constitución, expresamente, que cometen delitos políticos. Pero la definición está en el artículo 45, en el que dice alzarse en armas, ¿no?, contra la nación o el Estado, o sea, contra el gobierno legal, ¿no?, legalmente constituido, ¿no?, es rebelión o sedición. Ahora, las razones que se han dado para el traslado de Antauro tienen que ver con una nota de inteligencia en la cual se dice que está en peligro la seguridad de él, pero sobre todo la seguridad de usted y de su esposa, que la razón por la que habría sido trasladado es para evitar que ustedes pudieran ser víctimas de algún secuestro o de algún tipo de agresión. Mire, ¿usted tiene algún indicio de que esto podría haberse estado planeando en Piedras Gordas? Y bueno, yo no tengo eso, pero yo no es mi profesión estar viendo eso. Yo solamente cuando camino no veo que la gente me mire mal, siempre recibo la estimación de la gente, ¿no? Pero si esas informaciones tienes, ellas son informaciones profesionales, secretos de Estado, en los que nosotros no tenemos acceso. Pero si lo ha hecho es previsión. Yo le agradezco de acá al señor director de INPE, ¿no?, y en todo caso pues al gobierno, de que este, de esta preocupación, y es legítima también, ¿no? Entonces, no hay problema ahí.
Pero yendo a lo, para cerrar lo otro que le decía, ¿no? Entonces, ¿no? Yo tengo que agradecer, ¿no? De que han reparado, ¿no? En algo. O sea, yo estoy contento ya porque mi hijo está en una prisión que también ha establecido el Estado para los militares, ¿no? Que han caído en delitos comunes. Entonces, en el caso de que demos, por cierto, lo que dice la Corte Suprema, de que Antauro, un militar de carrera, en este momento él es mayor en retiro, ¿no? Pero suponte que ha cometido un delito, es un tramposo, no ha pagado su deuda, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿no? Pero en ese caso, los militares, ¿no? Siempre son militares. En consecuencia, la cárcel que ahora han inaugurado, donde está, que no es la cárcel de función donde están es los militares. Es una cárcel que han inaugurado recién. Es diferente. Claro que es una cárcel nueva, pero es contiguo. No, yo he visitado ayer. Es contiguo, no tiene ninguna comunicación, en absoluto. O sea, no tiene contacto, Ollanta, con los otros militares. Antauro con los otros militares de función. Porque lo que se decía primero era que era parte de la Escuela Militar de Chorrillos. Luego quedó aclarado que no. No, absolutamente. Ahora, luego se creyó que era el penal para militares, pero tampoco es. Me dice usted que es uno nuevo. Otro nuevo, ¿no? ¿No? Que depende del INPE. Está dentro del perímetro de la seguridad del ejército, dentro del perímetro cerrado, usted tiene que pasar una serie de controles del ejército. Pero adentro, esa islita, ¿no? Creo que tendrá pues 120 metros, no sé cuánto tendrá, ¿no? Esa islita, ¿no? Es una islita que maneja, ¿no? INPE. Ya. Únicamente. Porque lo que preocupó fue que un interno de este penal contiguo que usted menciona, el señor Guillermo Sánchez, dio unas declaraciones el día domingo en un programa de televisión, pero él estaba caminando por la calle. Es decir, quizás el régimen no es tan severo, ¿o sí? Bueno, lo que sé por información, ¿no? Es de que primeramente el señor pues está por delito de función. Uh-huh. Él es militar, que cometió delito, ha sido juzgado por el tribunal militar, porque es un militar que ha cometido delito en ejercicio, como militar. Creo que ha pasado armas, municiones a un país hermano, bueno, enemigo. Por robo ese de tiempo, armas. Robo de armas, ¿no? Entonces, y según los periódicos, algunos periódicos dicen que tenía autorización. Para salir. Para salir, uh-huh. ¿No? Entonces, pero él ha declarado lo que no ha visto, ¿no? No puede ver. Claro. No, yo no he podido ver, yo ayer he estado. No hay comunicación. No hay forma. Ahora, en el año nuevo, Antauro estuvo en el hospital militar y la pregunta que nos hacíamos era si esta salida, digamos, era una cosa usual, era una cosa de rutina o fue simplemente por una emergencia médica. Que yo sepa y me consta y me remito a los documentos, ¿no? Es por razones puramente militares, o sea, no él ha ido por gusto, porque ha querido, sino a mi emergencia, los médicos le han revisado, tenía un cólico y tiene problemas de salud. En ese momento, entonces, en el año nuevo, ¿qué problema de salud presentó? Igual, porque tengo entendido que estuvo incluso personal del hospital militar, ¿no? Y también ha estado personal de INPE. Han chequeado. Uh-huh. ¿Pero qué enfermedad o qué dolencia tuvo? No sé, yo no estaba acá, pero no, yo estaba muy preocupado porque yo estaba... Ah, ¿usted no estuvo en la reunión de Año Nuevo? No, yo no he ido. Yo no he estado acá. Pero, ¿no? Bueno, en eso la INPE ha seguido, la autoridad ha seguido las disposiciones de su sanidad. Uh-huh. ¿No? Si un médico dice que estuviste mal y está con cólico, está en problemas, naturalmente. Ok. Ahora, otra noticia que se ha leído en los últimos días tiene que ver con el pedido de Antauro de ser reincorporado al ejército. Él ha solicitado volver a ser parte del ejército e incluso... Bueno, yo me he enterado por los periódicos. Incluso ha pedido un ascenso. ¿No tiene detalles de esto? Por ley sé que cuando le dan de baja o le invitan al retiro, ¿no? Entonces tiene derecho a reclamar la reconsideración dentro de la institución. Terminada la vía dentro de la institución, tiene derecho a ir al Poder Judicial. Y si el Poder Judicial sentencia que a usted lo han despedido injustamente, ¿no? Y entonces lo reincorpora reconociéndole sus ascensos. Natural, como una reparación, ¿no? Entonces, si él, ¿no? El juez
sentenciara finalmente su reincorporación, ¿no? Entonces él debe estar con grado de coronel o general, porque ya promocional él creo que ya algún general, ¿no? Además que él tiene que tener su récord, el juez, él, todos sus ascensos, sin ser espada de honor, todos sus ascensos los ha hecho llevándole una distancia fuerte, ¿no?, a los que le siguen. Por ejemplo, una anécdota, ¿no? Yo regreso de China, ¿no? ¿En qué año? Bueno, su último ascenso, hace más de 10 años. Uh-huh. ¿No? Entonces, en la lista en frío que llaman, en la lista así tal cual está, los papeles en blanco, él le lleva una distancia tremenda, porque el jurado tiene facultad de aumentarle hasta 500, hasta medio punto, aumentarle. Bien. O bajarle. Entonces, si al que le sigue le aumenta eso y a él le baja, de todos modos le lleva fuerte oyente. Por esa razón, él muy rápidamente, a los 13 años ya está de mayor. Y él ingresa en primer intento, en el tercer lugar, ¿no?, en el concurso de Estado Superior de Guerra, requisito para ser comandante coronel. ¿No? Y pero es, digamos, ¿es posible que una persona esté purgando una condena y al mismo tiempo solicite un ascenso? ¿No hay ahí contradicción? Mire, el general Quiabra, muchos, creo que también el general Otto Gibovich, han estado fuera de servicio, ¿no? Después judicialmente han demostrado que eran inocentes en todo caso, ¿no? Han sido reincorporados sus ascensos y hasta han sido comandante jefe del ejército. ¿Quiere decir que lo que Antauro quiere es volver a la vida militar activa? Bueno, si hay ese demando, claro que creo que no veo ese asunto, ¿no? Pero evidentemente, y tiene derecho. ¿Por qué? Porque se alzó en armas, ¿no? ¿No? Y su separación, bueno, tiene derecho. Por ejemplo, Ollanta estuvo también fuera del ejército. Estuvo preso en el Real Felipe, después del Andahuaylas, después del de Locumba, ¿no? Hubo amnistía, ¿no?, y ha vuelto. En una entrevista usted recordaba los hechos de Locumba, comparándolos con los de Andahuaylas, y decía que habría que leer ambos manifiestos, tanto el de Locumba como el de Andahuaylas, para entender un poco el pensamiento. El motivo. Okay. ¿El manifiesto de Locumba lo escribe el actual presidente? Natural, está firmado por él. ¿Y el de Andahuaylas lo escribe Antauro? Claro, está firmado por él. ¿Qué diferencias encuentra usted, o en todo caso, cuál de los dos documentos le parece que expresan mejor la inquietud que sus hijos han tenido y que usted les ha inculcado desde pequeños? ¿El manifiesto de Locumba o el manifiesto de Andahuaylas? Ambos son documentos muy buenos, y interpretan el momento. Y también la cuestión fundamental, el nacionalismo, ¿no? Porque en el país siempre nosotros hemos tenido en cuenta la definición de Garcilaso. Garcilaso define al Perú, ¿no?, como un país que es madre de extraños y madrastra de sus hijos. Y eso es hasta ahora, ¿no? Legalmente somos iguales los ciudadanos extranjeros y peruanos frente a la ley, para empresa, cualquier cosa. Igualmente en el Perú, cualquier estado del mundo, Chile, China, Estados Unidos, pueden hacer su empresa en el Perú. Con la diferencia de que únicamente en el Perú, el único estado que no puede tener empresa es el Estado peruano. Entonces eso refleja exactamente, ¿no?, lo que ya define hace más de 300 años, casi 400 años, en 1560, ¿no?, Garcilaso Inca de la Vega. Perú, madre de extraños y madrastra de sus hijos. Ese artículo. O, por ejemplo, otro, que siempre lo digo, ¿no?, que, por ejemplo, Yanacocha, ¿no?, ya ha sacado a diciembre del 2010 más de 52 millones de onzas de oro. ¿Más de 52? Más de 52 millones de onzas de oro. En los 18 millones años. De onzas. Onzas de oro. De los cuales el Perú no ha tomado un gramo. O sea, todo lo que se cosecha para sí. Eso está en toda la minería está con la ley así. Es una ley, ¿no?, de junio de Fujimori del 92, en el que el Perú se despoja por ley general de minería de lo suyo. Entonces, si usted es minero, se cosecha, desde el momento que encuentra
Eso ya es de usted. Mientras no lo encuentra, es absoluta propiedad de la nación peruana. Entonces, eso por ejemplo, ¿no? Entonces, contra eso es la posición, ¿no?, tanto, ¿no?, del presidente, ¿no?, como del que está en la prisión. Ese sería un común denominador, el amor a la patria, ¿no?, incondicional amor a la patria. Cuando se supo del traslado de Antauro, en varios medios se especuló, porque no hay ninguna prueba de ello, y por eso se lo pregunto, que quizás el presidente de la República había escuchado los pedidos suyos y de su esposa, doña Elena, para que finalmente la situación de Antauro mejorara. ¿Usted o su esposa le han hecho al presidente Ollanta algún pedido, algún ruego para mejorar la situación de Antauro? Realmente no ha sido necesario. Primero porque Ollanta, ¿no?, pues es hermano de él, ¿no?, ahora también es legalista, ¿no?, quiere manejar, entonces él sabe que su hermano, primero existe la obligación fraternal y está viendo que su hermano no es delincuente común, ¿no?, y, ¿no?, las motivaciones todas son nobles. Ahora fracasó, está preso. Entonces, lo que ahora se está haciendo, ¿no?, es una cuestión pues de justicia, que yo estoy viendo, por eso le decía que yo estoy viendo que no es tampoco una justicia completa, pero es una cosa nueva que yo ya pensando, porque él no es delincuente común. Claro, pero cuando nos dice... Perdón, no es un militar que ha cometido delitos. Ollanta tiene una obligación fraternal. ¿Hasta qué punto esa obligación fraternal puede colisionar con su obligación de estadista, de presidente del país? Porque esto podría generar la impresión de que hay ciudadanos que tienen algunas prerrogativas distintas a las de los demás. Es decir, si Antauro no se apellidara Humala, quizás seguiría en Piedras Gordas. Entonces, ¿no hay, digamos, un conflicto entre el Ollanta, hermano o hijo de usted, con el Ollanta presidente? Mire, eso es de la naturaleza humana. Incluso la ley dice lo siguiente. Usted es mi hijo, ¿no? Yo le escondo de un delito que comete, le doy facilidades para que se fugue, ¿no? Yo no cometo delito. Me reconoce la ley de cualquier parte del mundo, le reconoce la obligación de la relación natural de madre a hijo, de padre a hijo, de hermano. Si yo siendo extraño, ¿no?, a usted lo cubro, cometo delito, voy a la cárcel. Pero si es mi hijo, si usted me cubre como familiar, ¿no comete delito? No, hay un límite en la familia, primero, segundo grado. O sea, si usted cubre, ¿no?, a su hijo, lo protege que ha cometido su hijo, ¿no?, usted no comete delito. ¿Pero eso está en la ley, en algún lado? Claro, claro. Eso no está penado. ¿En qué parte del Código Penal está, don Isaac? No podía decirle, pero en todos los códigos, ¿no?, hay estado de necesidad. Hay derechos naturales que el derecho humano no puede romper. Por ejemplo, la relación de madre a hijo, de padre a hijo, de hermano, la fraternidad. Entonces, el derecho natural le está obligando, ¿no?, a Ollanta, ¿no?, por lo menos a su hermano, si no puede hacer justicia con el resto, por lo menos a su hermano. Ahora, eso no es preferencia. Es el derecho natural que está por encima del derecho humano. Derecho natural. Derecho natural, la naturaleza, el instinto, hasta en los animales. Usted acaba de decir algo que me ha llamado la atención. Si Ollanta no puede hacer justicia con todos los peruanos, que por lo menos la haga con su hermano. Derecho natural. Cualquiera le censuraría, es su hermano. Es su hermano, ¿cómo? Y sin embargo no hablan, ¿no? Él no lo visita, entiendo que están distanciados, ¿verdad? Bueno, eso pasa pues entre los hermanos, ¿no? Y a veces cuando hay discrepancias, pero le atacaba Antauro, ¿no? Pero él su gente ha votado, ha ordenado que vote por su hermano. Y han trabajado seguramente con más vehemencia, con más convicción, con más eficacia los etnocaceristas, ¿no? ¿No? Y eso lo van a acompañar hasta el último. ¿Por qué? Porque está en la cosa justa, está haciendo patria, ¿no? Ahora, Ollanta tiene su método, ¿no?
Y para mí es brillante, porque ¿cómo, no? Habiendo sido repudiado, rechazado en la votación en la primera vuelta por el 69% del electorado, hostil totalmente, el ataque fue bestial, ¿no? Desmesurado, sin, ¿no? Sin límite de parte de los que ahora lo idolatran, ¿no? ¿No? Y ganó. Yo he felicitado al señor Lerner, ¿no? A Ollanta, pues, una maravilla. Ha logrado, conforme dice Sun Tzu, a utilizar al enemigo para ganar las elecciones. Al doctor Mario Vargas Llosa. Y bueno, y digamos que lo sigue utilizando, ¿no? Porque ¿no? Los fujimoristas lo aplauden, la derecha lo aplaude, los mineros lo aman. Ese es un estilo propio. Así, por ejemplo, Lula ha tenido su estilo. Lula va a Estados Unidos y le dice, señor, su enemigo va a ser su candidato a la vicepresidencia. Si no, mi veto, sigue el veto y usted no es presidente nunca. Era su cuarto intento, o quinto intento. Él acepta. Pucha, en Brasil hay una conmoción. Para eso un traidor se ha vendido a los Yanquis y 17% se sale del partido, ¿no? Pero y acá, en la campaña que usted está recordando, a Keiko Fujimori se le atacaba justamente diciendo Keiko no va a poder con ese vínculo sanguíneo, con ese amor filial y va a soltar al papá que está preso por crímenes de lesa humanidad. Y lo mismo se decía de Ollanta. Ollanta va a llegar al poder y va a soltar a su hermano porque es su hermano. Es el sentido natural. Es el sentimiento natural, pues. El hombre natural, ¿no? Piensa así, ¿no? Solo que en el caso de la señora Keiko hay una diferencia abismal. Tiene complejo de Electra. Enemiga de su mamá. Dio golpe de estado a su mamá. Permitió que le pusieran electrochoque a su mamá. Y cuando el juzgado le pregunta, no sabía nada. ¿No? Idolatraba a su padre. Complejo de Electra. Entonces, injusta hasta el final. Con su madre. ¿No? Y muy partidario el papá. Contrario a la naturaleza humana, ¿no? En el caso de Ollanta es natural, pues, ¿no? Él está actuando conforme al derecho natural, que es la infraestructura inferna y es superior, ¿no? Cuando nos dice el derecho natural, ¿alude usted a algo que es consustancial al ser humano, digamos? No, hasta en los animales. Hasta en los animales. Si una leona está con sus cachorros y usted pasa por ahí cerca, la leona 10 veces, 20 veces más bravo, ¿no? En todos los animales, por eso es derecho natural, ¿no? Sí, yo lo entiendo. Claro, lo que claro. Pasa es que estoy tratando de plantear aquí cuánto este derecho natural, este amor de hermano, que es algo que, digamos, está muy enraizado en el alma. Es parte de nuestra naturaleza. De acuerdo, pero ¿hasta qué punto, don Isaac, eso puede ir en contra de la expectativa popular frente a un presidente que tiene que ser justo, actuar con equidad y tiene que despojarse de sus afectos personales? Primero, sobre eso, esta cuestión de que está dando privilegio a su hermano, está socapando a su hermano, ¿no? Todas esas cosas, primeramente, si hubiera privilegio es cuestión del pasado. Estamos hablando, ahora la prensa está sacándole del pasado. Incluso que está prescrito. Si cometió alguna falta cuando está en Piedras Gordas, permanentemente estaba agredido, y como él no es manso, él es bravo. También lo pelea. Por ejemplo, lo hemos visto en los tribunales. El único caso en el que casi destroza los muebles. ¿Por qué? Porque lo están tratando como delincuente común a uno que está, ¿no?, luchando políticamente. Él no aspira nada, ni plata, nada. No gana sueldo, no gana nada. Es totalmente abnegado, ¿no? Ha dejado su familia, todo eso. Su familia está ayudada por mí. Está... ¿La familia de Antauro? Claro, totalmente. Porque él, digamos, que no produce, hermanos, no tiene ahorros. Y de sus hermanos, ¿no? ¿No? Todos contribuyen. Y la familia, ¿no? Entonces, él, ante esa situación, siempre estaba rebelde. Consideraba para él... Los tres vocales que estaban juzgándolo eran unos maleantes. Evidentemente eran maleantes. Porque a pesar de que le decía, hay un artículo 45 de la Constitución que dice, el que se levante en armas contra el gobierno legal, ¿no?, es rebelde o sedicioso. Pero ellos no querían ni leer. Y no han querido ni... Recién en la Corte Suprema
¿no? Se les ha obligado. Cuando dice los delitos o las faltas de que se le acusan en este momento ya han prescrito porque son del pasado, ¿se refiere a esta famosa foto tomada con el teléfono celular, con una dama? Es del pasado, pues, seguramente pues es en el hospital, en alguna parte, pues, pero no es pues acá, es imposible acá. Usted no puede entrar acá. Porque primero... Esa foto no es de Piedras Gordas. ¿Cómo va a ser de Piedras Gordas? Pues, no he estado nunca, dígame usted. No, en absoluto, pues, en absoluto. ¿Es del hospital? Claro. No, puede ser, parece una casa, puede ser, ¿no? Puede ser del hospital, puede ser... Por ejemplo, dijeron también que estuve en la casa. Nunca he estado en la casa. O sea, la prensa, parte de la prensa, ¿no? Actúa, pues, con sadismo. Bueno, también capaz para vender periódicos. Acá, en absoluto. Acá no ha tenido visitas. Las únicas visitas son... Yo y su mamá, ¿no? Y ayer, o anteayer, ¿no? Que he ido yo con un colega mío, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces están sacando cosas ya pasadas, ¿no? Que en el que legítimamente él estaba, ¿no? Contra Limpe, contra todas las cosas. No, correcto, pero digamos que no es usual, no es regular que un preso, primero, tenga un teléfono celular que tiene normalmente conexión a internet, y segundo, que, bueno, se toma esta fotografía que pareciera no ser en la prisión. Creo que eso es lo que llama la atención, más allá de la compañía femenina. Ya, pero mire, en eso también, ¿no? El periodismo está cometiendo injusticia. Cuando los privilegios que tiene están a nivel de hotel de 5 estrellas, donde está el ingeniero Fujimori, expresidente de la República. Eso sí es natural, nadie critica, ¿no? Se critican ambos, ¿eh? No, yo creo que se critican ambos. Pero no, pues como ahora, de compromiso, un saludo a la bandera, pedirán, ¿no? Ahí tiene más de 1 hectárea, ¿no? Todo libre, ¿no? Es como de 5 estrellas, ¿no? ¿Usted conoce la Dinoes? Bueno, con franqueza no he ido, pero la descripción que lo hace. Pero, en cambio, el otro está en hotel en Piedras Gordas, ¿no? Entonces, cuando hablan de privilegio, por otra parte, no hay privilegio. Los 5 años ha estado en un lugar que no le corresponde, torturado. ¿Torturado? Claro, tortura. ¿Por qué? Porque el régimen, ¿no? Ahora recién está como gente, además en su sitio. Porque el que usted, cuando se ha sacrificado por el país, en lo de Locumba, participó decididamente junto a su hermano. Estuvo preso junto con su hermano en el Real Felipe. Fue amnistiado. ¿No? Regresa, se levanta, bueno, fracasa. Pero fracasa, ¿no? en una acción armada por derivar un gobierno que estaba mal y que después, ¿no? Y había incluso una propuesta en el Congreso, un proyecto de ley para vacarlo, ¿no? Una última cuestión, antes de ir a un corte, porque tenemos que hacer una pausa. Claro. Me dice usted... Se levanta y fracasa. Y no nos hemos preguntado qué hubiera pasado si no fracasaba. Si esa rebelión contra Toledo tuviera éxito o hubiera tenido éxito, ¿qué hubiera ocurrido? Estaba previsto en el documento. No está para derribarlo, sino simplemente exigiendo la renuncia del presidente, entonces el señor Toledo, y su reemplazo por el vicepresidente hábil, que era el señor David Weimar. Eso está textual. Dice, renuncie usted y lo reemplaza su vicepresidente para que termine el periodo legal. Uh-huh. ¿No? No podía ser el primer vicepresidente porque este ya se había autolesionado. ¿No? ¿Toledo se había autolesionado? No, el primer vicepresidente. Raúl. Ah, Raúl. Claro, Raúl había renunciado. No, se autolesionó, pues, uh-huh. Lo que hizo. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿no? Entonces estaba hábil el segundo vicepresidente. David Weisman hubiera sido el presidente. Claro, y terminaba si el Andahuaylazo tenía éxito. Terminaba el periodo. Igualmente, el levantamiento de Ollanta, ¿no? Simplemente es para que deje la presidencia Fujimori. ¿No? Fujimori y lo reemplace, llamado por ley. Así dice ahí. En el otro, el llamado por ley, dice Ollanta en su manifiesto. ¿Y el llamado por ley hubiera sido en ese momento? El vicepresidente. O el Congreso, ya depende. Había primer vicepresidente y segundo vicepresidente de Fujimori. Uh-huh. ¿No? Por la ley dice, si el vicepresidente también no es aceptado, ni el segundo, entonces le corresponde al Congreso. Con la diferencia de que si los vicepresidentes terminan el periodo presidencial del titular, pero si no,
¿no? El Congreso, con emergencia, inmediatamente convoca elecciones. Es curioso que estemos hablando de la posibilidad de haber derrocado a quien es hoy el garante de su hijo Ollanta, ¿verdad? Es una virtud, ¿no? ¿No? Es un sub cómo logra, ¿no?, manejar convocar en interés del país. Bien, tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a seguir conversando con Isaac Humala luego los comerciales. No se vayan. Esto es Abre los Ojos.